Hola a todos, ¿cómo están? Bienvenidos una vez más a este canal de Hunsberg Jarva. El día de hoy vamos a ver cómo utilizar la herramienta de curvatura desde Illustrator, una herramienta que pocos saben cómo utilizar y que sobre todo nos facilita mucho a la hora de trazar, obviamente, formas curvas. Así que si quieren conocer esta herramienta, quédense a ver el siguiente video. Bien, he colocado una imagen que tiene unas formas curvas y otras rectas, las cuales vamos a trazar con nuestra herramienta de pluma. Si nosotros ocupáramos simplemente la herramienta de pluma, tenemos que hacer un clic aquí, hacer otro clic por aquí y estar midiendo la curvatura. Pero como no vamos a utilizar solamente la herramienta de pluma, vamos a hacer trazados directos. Vamos a hacer un punto aquí, otro punto por acá, otro punto aquí en la zona recta, otro punto aquí, otro aquí, otro por aquí y finalmente cerraríamos nuestra forma. Y ustedes estarían diciendo, pues está horrible y está feo. Bien, para eso vamos a utilizar nuestra herramienta de curvatura. Le damos clic aquí, simplemente nos posicionamos en el centro entre nodo y nodo para hacer esta curva de aquí arriba. Le damos clic por aquí y arrastramos nuestra curvatura. Verificamos que esté más o menos bien. Después solamente vamos a ir arrastrando para modificar los nodos en su posición. Hacemos lo mismo con la curva de abajo. Y listo, tendremos ya nuestra curva con las líneas bien definidas y no que queden así como medio rotas o algo por el estilo. Igual podemos generar esta curva. Vamos a dar un clic aquí, otro clic aquí, otro por acá, otro por acá y cerramos. Damos aquí la forma, vamos a nuestra herramienta de curvatura. Tenemos un clic por aquí. Voy a modificar este nodo hacia acá. Aquí vamos a generar un clic para hacer la curva de este lado. Y otro clic aquí para generar la curva de la parte inferior. Ya solamente sería generar los degradados de nuestra imagen y listo. Como ven, esta herramienta es muy fácil de utilizar para todos los proyectos cuando tienen todo este tipo de curvaturas que son un poco complicadas a la hora de realizar solamente con la pluma. Y con esta herramienta de curvatura nos va a facilitar muchísimo este trabajo. Así que bueno, sin más, espero que este video les haya ayudado. Cualquier duda, comentario o sugerencia ya saben en la parte de comentarios. Y recuerden que pueden suscribirse y seguirnos en nuestras redes sociales para recibir nuestros últimos videos. De nuestra parte sería todo y nos vemos en el próximo video. Un saludo, que estén de lo mejor. Bye.